divino creador, padre, madre, hijo, todos en una. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón, que esto se limpie, purifique, libere. Corte todas las memorias, bloqueos, y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Y así se ha hecho. Hola amor, ¿cómo estás? Iniciamos una limpieza profunda en Ho'oponopono. Estás a punto de obtener herramientas nuevas. Entre las diversas prácticas que he experimentado utilizando el Ho'oponopono, se encuentra esta singular cotidiana que te va a traer mucha paz, corazón, mucha paz, mucha paz. Te saludo, saludo a tu familia, humana o animal, a tus niños, a todo el universo, todos juntos, unidos, estamos en sanación, subiendo la frecuencia vibratoria del planeta, sanándonos, despiertos, libres. Ponete muy cómodo, muy cómoda, muy cómoda. Cuando vayas encontrando la postura, vas cerrando los ojos. Si necesitas, puedes parar este video. Conecta en este momento con tu cuerpo, sintiendo los puntos de apoyo, percibiendo tu respiración. En esta respiración siente cómo se enfrían las fosas nasales al inhalar y al exhalar sale el aire caliente. Inhalas por nariz, exhalas por nariz. Si lo necesitas, inhalas por nariz y exhalas por boca. Relaja tu rostro, tu boca, tu entrecejo. Inhala contando hasta cuatro, retiene en cuatro y exhala en cuatro. Si puedes más, más segundos. Si no, inhalas en cuatro, retienes en cuatro, exhalas en cuatro.
permanece atento a mi voz. Haz una respiración completa, esto es con estómago y con pecho. Una respiración completa. Así te vas relajando más y más hasta respirar normalmente. Permaneces en atención plena a mi escucha. Estás despierto, estás despierta. Ho'oponopono. Ho'oponopono es corregir un error o hacer lo correcto. Es un método de sanación que cura. Nunca hay culpa. No es necesario saber el porqué ni el origen del problema. Aprendemos a ver al otro como un espejo nuestro. Eso que nos molesta del otro, algo nos dice de nosotros mismos. Aunque sea que nos esté diciendo que estamos permitiendo que ese otro nos perturbe. O algo que nos hace tiene que ver con algo que nosotros no vemos en nosotros mismos. Siempre es para despertar a nuestra verdad. ¿Por qué se manifiesta esto en mi vida ahora? ¿Por qué? ¿Por qué se está manifestando esto en mi vida ahora? Es un reflejo nuestro. El universo físico es una realización de mis pensamientos. Si mis pensamientos son negativos, ellos crean una realidad física negativa. Si mis pensamientos son perfectos, ellos crean una realidad física, desbordando amor. Yo soy 100% responsable de crear mi universo físico, tal como es. Yo soy 100% responsable de corregir los pensamientos negativos que crean una realidad de enfermedad. Nada existe allí afuera. Todo existe como pensamiento en mi mente. Vamos a seguir profundizando sobre esto. Nos vamos a disponer a tener hacia nosotros una mirada de perdón y de amor. Ante cada situación vamos a poder aplicar despiertos. Esta técnica que nos va a dar paz, nos va a permitir reconciliarnos con cada situación que se nos presente aparentemente allí afuera. Para eso usamos la repetición de cuatro palabras poderosas. Nos tenemos que perdonar a nosotros mismos por lo que nos molesta tanto. A nosotros de afuera, no viene de afuera. Me perdono siempre yo, por eso en esta ocasión, para que sea más fácil, y esto es utilizado, vamos a utilizar la palabra perdón en vez de perdóname, que a veces pareciera que va hacia el exterior. Perdón, me perdono a mí mismo. Lo siento, en este caso, lo siento. Siento un conflicto con alguien. Lo siento lo que me molesta, lo que me incomoda. Siento el dolor, la angustia, siento la envidia. Lo siento, me permito sentirlo. Es utilizar la herramienta del Ho'oponopono desde una arista muy profunda. Siento. Muchas veces hemos usado, lo siento, casi como un sinónimo del perdón. En esta meditación vamos a aprovechar para sentirlo, para conectarnos con nuestros propios sentimientos y curarlos. Y vas a poder usarlo en cualquier momento del día con cualquier otra situación. ¿Te perturba algo? Lo siento. Me permito sentirlo, le doy un espacio. Lo siento.
perdón, me perdono a mí por eso que me molesta, por esa enfermedad. Me perdono por haber tenido esos pensamientos, por haber convivido con esa persona. Me perdono a mí misma. Yo me perdono por ese patrón que no me gusta del otro y que yo repito. Me perdono por eso. Me perdono en un acto de amor y de compasión hacia mí. Te amo. Donamos amor, regalamos amor al planeta, al sol, a la divinidad. Podemos en ese momento imaginar luz o lo que sea, en amor. Donamos amor al universo. Te amo planeta, universo, divinidad, fuente, te amo. Gracias. Doy por sentado que eso que estábamos sintiendo al principio ya se ha ido. Gracias. Ya se fue, ya pasó. Ya está superado, ya está hecho. Recibimos patrones de familia, programas de padres, abuelos, hermanos, que no queremos seguir usando. No es necesario en esta meditación que me sigas. Si yo nombro a tu madre y tú necesitas seguir sanando con tu padre, continúa con tu padre. Esta técnica pone una intención para sanar. Recuerda, sigue sanando. Si aún sientes que no has podido, puedes repetir este ejercicio las veces que lo necesites. Nos conectamos con esta frase tan profunda del Ho'oponopono en este momento. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Quiero que pienses ahora en un problema determinado. Más allá de que en Ho'oponopono no buscamos resultados ni pensamos en qué estamos limpiando, esto nos va a dar paz, nos va a servir y nos va a traer el resultado perfecto. Si tú alguna enfermedad o algún asunto que te esté perturbando, por favor, en este momento sitúa lo que quieras precisamente limpiar. Cuando emitamos la oración, vamos a apuntar a ese problema en particular. Y decimos y sentimos: Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Puede ser un problema de índole económico, financiero, afectivo, físico, emocional. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Elige cualquier otra situación en este momento que quieras sanar.
percibe tus ojos cerrados. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con este problema. Puede ser un problema de pareja, un patrón que se repite, una falta de dinero, ojos cerrados. Ubica el problema que te aparezca. Ubícalo, por favor. Vamos a usar las palabras. Puede ser ansiedad, depresión, un estado emocional, un estado de dependencia, una tristeza profunda, carencia de abundancia. Ubica el problema, por favor. Lo siento. Siente lo primero que te venga a ti. Lo siento. Puede ser un dolor físico, emocional. Siéntelo. Piensa en esa situación. Lo siento. Me perdono por lo que esa situación me trajo. Perdón. Perdón. Te amo. Amo al universo con ese rayo de luz que sale del pecho. Gracias. Agradezco que ya se liberó. Confía en que te estás sanando. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Vas a seguir encontrando situaciones que quieras limpiar. Una relación con alguien que te esté perturbando o que está yendo hacia un lugar que no te conviene. Todo lo que aparezca limpia. Y te perdonas por lo que esa situación te trajo. Si es otra persona, tú misma, tú mismo te perdonas. Recuerda que la otra persona te muestra algo de ti. Piensa en una persona cuya relación te esté molestando, te esté haciendo sufrir. Ubica a esa persona, por favor, corazón. Puede estar desencarnada la persona, puede ser una persona de tu pasado o de tu presente. Y emite las palabras. Lo siento. Siente el dolor, siente la molestia, lo siento. Perdón. Me perdono a mí misma por haber hecho algo similar a lo que está haciendo esa persona o por haber permitido que esa situación me moleste. Perdón. Perdón por hacerme daño, por crear enfermedad. Perdón. Te amo. Entrego amor al planeta, al universo, lo regalo, te amo, transmuto el sufrimiento en amor. Gracias, gracias porque me he sanado. Nombras a diferentes personas o parentescos, piensa en ellos. Habrá programas que ya no sirven. Imagina a tu padre enfrente. Si hay algo que no te gusta, alguna pelea, alguna discusión,
algo que él haya hecho. Lo sanas con las cuatro palabras. Primero lo sientes, sientes, y cumples con el lo siento, perdón, te amo, gracias. La historia con papá, con mamá. No quiero que esa historia sea de otra forma. La aceptas y la limpias. No te quedas visualizando la situación. Simplemente la limpias. No la analizas. La limpias. Si surge alguna situación como una discusión o pelea, o papá hizo algo que no nos gustó, tú te perdonas, no perdonas a tu padre. A tu padre le llegará el perdón cuando tú te perdones a ti. Lo mismo con los hermanos, hermanas. Lo siento, me perdono por todo aquello que no me guste. Mamá, piensa en tu mamá. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Hijo o hija, lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Muévete en el tiempo ahora. Muévete a 7 años atrás aproximadamente. ¿Con quién estabas? ¿Con quién compartías tu vida? Amigos, pareja, toda situación que no te haya gustado. La vas a limpiar. A veces repetimos historias, patrones de vida. La vida nos va mostrando para que veamos y sanemos y no vuelva a ocurrir. Puede dejar de suceder y vendrán otras situaciones. La vida nos viene mostrando hace rato, la vamos sanando. Alguna enfermedad que haya transitado, la limpias para sanar. Vamos entonces a esos 7 años con quien compartías tu vida. Toda situación que no te guste la vas a limpiar. Lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Si van surgiendo otras situaciones, lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Y nos vamos a mover un poco más en el tiempo. Mírate al espejo, como eras hace más de 10 años. Te aceptas. Te veías bien como ahora. ¿Con quién estabas compartiendo tu vida hace más de 10 años? Si estabas en pareja o no. Si encuentras algo similar en otras relaciones de pareja, un patrón. Si tu compañero o compañera hace algo que no te gusta. ¿En dónde estabas trabajando hace más de 10 años? Mucho más. ¿Dónde estabas trabajando? Hará unos 15 años. ¿Cómo eran tus compañeros? Si estaban allí. ¿Cómo era tu situación o con algún jefe? ¿O tú eras el jefe? ¿Pudimos haber abusado de poder? Limpiamos todo, absolutamente todo. Nos vamos entonces a un punto lejano en el tiempo y ubicamos personas o situaciones. Elige una, por favor.
y dices lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Puedes estar enferma, puedes estar enfermo. Tal vez has estado comiendo de más por ansiedad, por soledad, sin preguntarte para qué o por qué comías. Te perdonas. Te perdonas. Si estás cursando alguna enfermedad porque guardaste resentimiento contra alguien, siente el dolor físico y emocional que esto te trae, te perdonas, lo sanas y luego lo practicas durante el día. Vamos a dicho estado físico, esa enfermedad. Y decimos, lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Perdón, perdón por haber comido de más, por haberme hecho daño, por haberme intoxicado. Cualquier cosa que hayas hecho en detrimento de tu salud. Aplica estas cuatro palabras. Ahora vas al momento de la historia de tu vida en que pasó algo que te haya marcado. No lo revivas, lo limpias, un momento de la historia que te haya marcado. No lo recuerdes con detalle, solo identifica el momento y di, lo siento, perdón. Te amo. Gracias. Identifica nuevamente ese momento que te haya marcado muy especialmente en tu vida. Lo sientes, siente el dolor, siente ese cambio que ha pasado en tu vida a partir de ese trauma. Lo siento. Perdón, te amo, gracias, te perdonas por esa relación, por haberte hecho daño a través de otra persona, te perdonas por algún duelo aún no resuelto porque no puedes soltar por alguien que haya desencarnado. Si te cuesta soltar, te perdonas, mandas amor al universo y agradeces. Con esto liberamos energía que no nos corresponde y vuelve la energía a nosotros. En relaciones sexuales cedemos nuestra energía a esa persona. Ahora la estamos recuperando. Hasta puedes empezar por el primer beso, la primera relación sexual. Es una limpieza energética. Devuelves esa energía que no te corresponde y vuelve a ti el poder. Recuerda ahora alguna relación sexual que quieras limpiar para devolver la energía a la otra persona y recuperarla para ti. Ubícala. Y decimos, lo siento. Perdón, te amo, gracias. Siente ahora cómo te envuelve, te rodea un halo de luz en forma de huevo. Ese huevo se pone más brillante y se expande hacia todos lados. Y vamos recuperando energía que no nos corresponde. Y vas atrayendo hacia ti todo el poder
sigues devolviendo energía. Y vuelve a ti toda esa fuerza, volviendo cada vez más al presente. No revivas las situaciones. Recuerda ahora la mañana de hoy, cuando te despertaste. ¿Qué primeros pensamientos te han venido y no te gustaron? ¿No tenías ganas de levantarte o estabas desesperanzado? ¿O te sentías muy sola? Limpia toda situación que no te gusta. Recuerda esta mañana y di: lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Y fue avanzando el día. Y sucedió algo en el día que te hizo preocupar o te trajo alguna tensión. Algo que no te haya gustado. Recuérdalo. ¿Qué ropa traías puesta? Te quedas en ese instante y di: lo siento. Perdón. Te amo. Gracias. Ahora recuerda tu nombre. Haz otra respiración profunda. Y a medida que lo vayas sintiendo, puedes decidir seguir descansando o abrir los ojos. Llevo tu corazón conmigo, lo llevo en mi corazón, nunca estoy sin él. A donde quiera que voy, vas tú, mi amor. Y donde aquello que hago yo sola es gracias a ti, mi cielo. No le temo al destino, ya que tú eres mi destino, cariño. No quiero ningún mundo, porque hermoso, tú eres mi mundo, mi bien. Este es el secreto más profundo que nadie conoce. Esta es la raíz de la raíz, y el brote del brote, y el cielo del cielo de un árbol llamado vida, que crece más alto de lo que el alma pueda esperar o la mente ocultar. Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas. Llevo tu corazón, lo llevo en mi corazón. Y juntos nos abrazamos siendo uno, la misma energía, el mismo amor. Y en este acto yo te reverencio, te bendigo y te amo. Continúa practicando. Es un acto de amor a ti. Y te deseo paz más allá de todo entendimiento. Namaste.